Sí, pues mira, no es que falte poco. La garrapata llegó para quedarse a Rosarito y a Baja California. En Rosarito en lo particular, en este momento, como todavía hace frío, no vemos la garrapata, pero la garrapata está ahí, está en los lugares reproduciéndose. Cuando venga la época de calor, yo digo como primavera, que falta como un mes, va a empezar a reproducirse, va a empezar a proliferar. Y vamos a tener mucha garrapata de nuevo. De hecho, tío, nunca se ha ido. Todavía en el invierno vemos algunas garrapatas. No infestación masiva, pero siempre hay garrapata. Todo el año hay garrapata en Rosarito. Entonces, tenemos que tomar medidas. En la actualidad, le han dado al tema de la garrapata, le han dado un segundo o tercer término por la cuestión de la rickettsiosis, porque están todos los reflectores enfocados al COVID y no han, el Departamento de Salud no nos ha informado el estado epidemiológico de la rickettsiosis en Baja California. Desde el 2009, año con año o mes tras mes, nos indicaban cómo va, cuántas muertes, cuántas defunciones hay en humanos. Este último año no hemos visto eso porque todos los reflectores se enfocaron al COVID. Sin embargo, no quiere decir que a partir del 2020 la garrapata se acabó. La garrapata persiste y tienen que tener muchos cuidados de salud pública, muchos cuidados de higiene, que no entre una garrapata a la casa, porque vamos a tener problemas de rickettsiosis en casa, además del COVID. Si la garrapata llega, nos infecta, baja las defensas y entonces vamos a tener una repercusión muy severa. Entonces, yo creo que debemos de cuidar a nuestras mascotas y a nuestro entorno. Debemos de cuidar todo el área y evitar de que haya garrapatas en casa. Nosotros corremos pruebas todos los días y muchos animales que traen algún signo de por ejemplo, de sangrado, otros que tienen falta de población, otros que traen garrapatas, salen positivos a algún tipo de rickettsiosis de animales. Nosotros no corremos la prueba de gente, de personas. Sí, pero sí encontramos mucha riqueza. Prueba de ello de que, pues que aquí persiste la enfermedad. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. En primer lugar, tener aseados a las mascotas, tenerlos cuidado, manejo preventivo, bañar al perro, aplicarle medicamentos para pulgas y garrapatas. Básicamente, la higiene es la base de todo. Hay insecticidas, sí, claro que sí, tenemos insecticidas para el entorno ambiental, pero también tenemos medicamentos y no solamente insecticidas para el animal mismo. Sí, tenemos desde tabletas, pipetas, baños, inclusive champú. Por ese lado, la industria veterinaria siempre ha estado a la vanguardia. Sí, hay mucho medicamento, pero nos falta la cultura de ser un poquito más saciados con los animales de casa. Y no digo para todos, no digo en general, pero aquí llega mucho animal que cuando me lo traen es porque ya trae una infestación masiva. No trae una garrapata, trae muchas garrapatas y ya viene muy enfermito. Nosotros vemos al animal, pero detrás del animal o a un lado de él está la persona, el niño, la persona que lo cuida o que convive con él, y ahí es un problema latente. Sí, entonces nosotros lo vemos no solamente como la medicina veterinaria, sino también vemos salud pública. Es muy importante, nosotros somos el eslabón entre los humanos y los animales mismos. Entonces es nuestro deber como médicos veterinarios informarles que hay enfermedades que se llaman zoonóticas, que se transmiten de los animales al hombre. Y debemos de tener cuidados. Y pues los cuidados es el manejo, la higiene. Los animales deben de estar vacunados desde un mes y medio de nacidos, perros y gatos, el protocolo de vacunación, ¿no? Tenemos el esquema ya preestablecido, llevar todas las vacunas en regla, porque pues son sensibles, son predispuestos a enfermedades. Hay muchas enfermedades virales y bacterianas que podemos evitar si damos un buen cuidado profiláctico, un buen manejo.